dentro de las responsabilidades públicas está el hecho de mantener nuestro patrimonio e invertir en su mantenimiento y mejora. Que conozcan pues, aquello en lo que tanto han trabajado las generaciones anteriores, y esa es nuestra responsabilidad también, contribuir a ese mantenimiento y a esa preservación de los espacios. Y por eso se decidió invertir en este centro, que ahora veréis, los que lo conocíais de anterior, no lo vais a reconocer seguramente, pero sí que hemos querido mantener la esencia básica del edificio, sobre todo lo que es el solado y lo que son las paredes. Y por tanto, yo pues, sinceramente, estoy muy contento de cómo ha quedado la obra. Estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo que se ha hecho. Felicito a la Concejalía de Servicios Múltiples y a la de Cultura por el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo para que quede como creo que debía de quedar. Y, por supuesto, agradezco mucho a Laura, que es la otra gran protagonista en el día, junto con el espacio y el edificio, pues por traernos su exposición bio para darle dinamismo a este centro y para empezar, pues yo creo que una exposición importante y a la altura del centro, y por supuesto que lo está. Por tanto, muchas felicidades y muchas gracias por aceptar nuestro ofrecimiento para exponer en este día inaugural. Y siempre podrás decir que este centro lo inauguraste con una exposición. Y bueno, cuando veáis la placa, se explica un poco el motivo del nombre. ¿Por qué se decidió poner el nombre de San Isidro? Pues decidimos poner el nombre de San Isidro porque creíamos que era una manera de contribuir a la imagen de apoyo y de respaldo institucional que tiene que tener el sector primario, la agricultura y la ganadería en nuestro municipio. Malagón siempre ha sido un pueblo esencialmente agrícola y ganadero, sigue siendo en gran medida un pueblo agrícola y ganadero, aunque también es verdad que hay otros sectores que están emergiendo y con mucho futuro, pero creo que era un reconocimiento digno y merecido pues, para nuestros agricultores, que quedase constancia de que esto fue en sus inicios la antigua Cámara Agraria, como la inmensa mayoría de malagoneros conocemos a este edificio, que ya creo que será mucho más visitado y mucho más conocido que hasta este momento, que pues, estaba en situación de no poder entrar por su situación de no recuperación. Y ese es el motivo fundamental por el que se decidió poner este nombre. Y yo poco más que decir, nada más que, lógicamente, como consecuencia del nombre de San Isidro, he creído conveniente, junto con mi equipo de gobierno, que fuera bendecido antes de su inauguración, y por eso en la presencia del párroco de Santa María Magdalena, don José Manuel, y le agradezco su presencia y que haya aceptado también ir este despacho. Adrián, Apuri, bueno, el Ayuntamiento de Malagón, la posibilidad de inaugurar una exposición mía a este centro, me hace especial ilusión. Espero que disfrutéis de la exposición y quiero agradeceros a todos que hayáis perdido este ratito para acompañarnos en un momento así. Gracias, gracias a todos. El edificio, un minutillo más, el edificio tiene dos plantas, que veréis, con un despacho de entrada, y ambas plantas están concebidas para poder usarse como espacio de exposición y también como espacio de reunión o proyección. Y por tanto, bueno, pues en este caso han sido utilizadas de esta manera. Cualquier otra exposición, el espacio está concebido para que pueda ser dinámico y se pueda moldar a la exposición. Y lógicamente lo que haremos hoy no es explicar el edificio, aunque lo iremos viendo a la vez que vamos viendo la exposición. Y sí, lo que haremos es que Laura pues, nos haga de guía, que mejor que evidentemente la autora, y nos explique su obra. Don José Manuel, bendiga usted. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Providente, que pusiste en manos del hombre la tierra y sus productos, los edificios y la convivencia que en ellos tiene lugar, para que contribuyera con su trabajo y con su inteligencia a que todos los bienes creados alcancen a todos, bendice a los que usen este centro cultural y haz que observando en su actividad la justicia y la caridad puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Te va a preparar el cohete? Bueno, pues pasamos, vamos a proceder a descorrer la placa inaugural. Laura, el señor alcalde, y ya procedemos a la explicación de la exposición. Thank you.
la parte de abajo lo utiliza un poco para dar pinceladitas de cuál es mi obra anterior. Entonces, en realidad hay varios proyectos mezclados, pero bueno, pues un poco el primero que hay aquí es como en casa, es todas estas, bueno, la cultura y todos los cuadros, pues aparece una proyectita encima de la cabeza. Yo hablo de lo que influyen, o sea, en este proyecto se hablaba de lo que influye la mirada de los demás sobre uno mismo y la necesidad de protegernos para comportarnos de una manera natural. Entonces, o sea, en realidad me deja de ser una cosa irónica, no es colocar una casa de cartón en la cabeza, pero sí que habla de eso. En carnaval no nos influyen, o sea, en el momento que te tapas la cabeza ya no hay problema, ya te comportas de una manera natural. Pues de eso habla ese proyecto veraneal, pues como en casa. La cultura no se ha podido hacer, pero bueno, lo que hay dentro es un vídeo de una habitación. Entonces, todos esos deben estar de una manera más tranquila. Bueno, no me enrollo mucho más. Los cuadritos de la derecha, arriba ya cuento de manera más certera de que va el proyecto de arriba. Más tranquila y tranquila. Pues subimos si queremos de arriba, sin picar, y luego ya cada uno disfruta la exposición como considera oportuno. ¿Vale? Vamos a faltar gente, pues así podemos dinamizar. Que
ver las imágenes de perfil de ellas. Y entonces, entre todos ellos, lo que componen, o sea, como si fuese, tuviesen un órgano común, un corazón, un cerebro, y entonces tratar, vuelve a hablar otra vez del pueblo, del sentimiento que nos une a nuestros vecinos, que nos construye esa identidad colectiva de malagoneros, que por serlo somos de una manera diferente, y un tanto diferente a cualquier otro pueblo. Y nada, un poco más, creo que ya. Nuevamente por echar la mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. Está muy bien explicado porque no es fácil muchas veces expresar lo que quieres representar cuando te ves como artista. Sí, pero eso ahora ya con cada uno. Cada uno de ustedes, ya cada uno de la